Vamos a iniciar con lo siguiente, con la declaración de emergencia para varios condados del estado de California. Cientos de residentes están atrapados en sus casas debido a la gran cantidad de nieve que dejaron las últimas tormentas. Lo peor de todo es que si la ayuda no llega pronto, solo tienen víveres para pocos días. Dayanis López ha estado siguiendo esta situación y está aquí con nosotros. Buenas noches, Dayanis. José, muy buenas noches. Y la situación es bastante preocupante para muchos residentes, específicamente en comunidades del condado de San Bernardino, donde algunos caminos de autopistas continúan cerradas. Hay personas con sus automóviles bajo la nieve, casas completamente bloqueadas y, por si fuera poco, algunos no cuentan con electricidad ni tampoco dónde ir a comprar sus alimentos. En el condado de San Bernardino, California, ahora que la tormenta invernal se detuvo por unos días, las autoridades trabajan contra el reloj para tratar de llegar lo antes posible a todos los residentes que continúan atrapados en sus casas debido a tanta acumulación de nieve. Carla Oropesa vive en Crestline, California, zona afectada. Ella se encuentra desesperada y con temor de que la ayuda no llegue pronto. La última vez que pasó una removedora de nieve fue el sábado y pues nos dicen que ya vienen, tenemos entendido que están, también vienen los de la Guardia Nacional, pero no sabemos dónde están. Oropesa asegura que las autoridades habilitaron refugios, pero es imposible llegar en estos momentos, ya que los caminos y sus coches están prácticamente bajo 7 pies de nieve. No es fácil el acceso a los refugios. Y, por ejemplo, hay uno que está en Redlands. Redlands está abajo de la montaña, entonces pues no sé qué tanto nos podría servir o no sé si alguien se pueda ir para allá abajo. Por ahora, Carla Oropesa asegura que tiene alimentos para unos días más, pero también está angustiada porque el supermercado más cercano quedó completamente destruido. El supermercado principal, el techo colapsó por el peso de la nieve. Tengo entendido que fueron alrededor de 7 pies. Y pues muchas personas nos quedamos sin tienda, ¿no? Para poder ir. Adicionalmente, algunos habitantes están lidiando con cortes de electricidad, así como con explosiones de gas natural. Se reporta que al menos una residencia se incendió, mientras que otras sufrieron graves daños. Por el momento, no se reportan heridos. Y desde muy temprano en algunas comunidades se han logrado abrir caminos, pero puede tomar algunos días llegar a esas zonas más altas. Mientras tanto, los bomberos han evacuado a refugios a los residentes más vulnerables o quienes no cuentan con calefacción o sus casas han sido gravemente dañadas. José.